Presentamos el nuevo TECUS N2560, un servidor NAS con un procesador Intel Atom A1,6 y 2 GB de memoria RAM DDR3. Como podemos ver en el frontal, tenemos los indicadores de estado de red local, como de discos duros, el estado de la sincronización, botón de sincronización para el USB 3.0 frontal, botón de encendido y apagado, y tras la puerta tenemos las bahías para los discos duros. La terminación de este servidor NAS en color blanco, muy elegante. Aquí en este lado tenemos el logotipo de TECUS, que se enciende cuando el equipo está encendido. Y en la parte trasera tenemos la sorpresa de contar con un puerto HDMI para reproducir películas y contenido multimedia en nuestra Smart TV, dos puertos USB 2.0, un puerto Gigabit LAN, conexión de audio SPDIF que nos da audio digital y además tenemos la conexión de corriente. El ventilador está termocontrolado por la CPU, lo que nos asegura un funcionamiento silencioso.